La jueza 44 penal del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, rechazó definitivamente la solicitud de nulidad del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, hecha por su abogado Jaime Granados, por supuesta violación al debido proceso. Y como quiera que se acreditó que la solicitud de nulidad invocada por la defensa técnica de Álvaro Uribe Vélez, coayudada por el señor delegado del Ministerio Público y por el mismo señor procesado, es absolutamente improcedente, se impone su rechazo de plano, decisión contra la cual no procede recurso alguno. Durante la diligencia, hubo algunos llamados de atención de la jueza al expresidente, entre ellos este momento en el que le solicitó enfocarse exclusivamente en los hechos. En esa campaña del 2014, yo recuerdo cómo me trataron de mal el fiscal y el vicefiscal, el doctor Montealegre y el doctor Perdomo, porque yo recogí una... Discúlpeme, señor procesado. Vamos a referirnos únicamente a los hechos sujetos de esta acusación, para que por favor limite su intervención y no nos distraigamos en otros temas que no hacen parte. ¿Eh? Entendido, señora juez. Durante la primera parte de la diligencia, la intervención de Uribe duró aproximadamente una hora, donde, entre otras cosas, argumentó la nulidad de todo lo actuado debido a que no ha sido imputado. Y esta fue la respuesta de la juez. ¿Qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez? Muchas gracias. Gracias, señor imputado. De otra parte, la juez reconoció como víctimas dentro del caso al senador Iván Cepeda, a Deyanira Gómez, la exesposa de Juan Guillermo Monsalve, el considerado testigo estrella contra el expresidente, también al exfiscal Eduardo Montealegre y al exfiscal Jorge Perdomo, para que a través de sus testimonios demuestren por qué sufrieron daño a manos del líder del Centro Democrático. Hemos recibido con satisfacción el reconocimiento de víctimas de la señora Deyanira Gómez, precisamente con ocasión a nuestra postulación, a nuestra intervención de la relación que tenía entre el daño provocado hacia su vida y hacia su exilio y los hechos jurídicamente relevantes. El expresidente Uribe, quien insiste en su inocencia, ya quedó formalmente acusado por la fiscalía y el juicio sigue en firme por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, por lo cual se expone a una pena entre los 6 y 12 años de prisión.